Tenemos a los separatistas y los nacionalistas que tienen un camino enfocado muy claro a largo plazo. Ellos saben a dónde van. Pujol caminaba a la independencia, Arzallus caminaba a la independencia, etc. Arzallus era el líder del PNV. Ellos saben a dónde van y ellos siempre ganan más en cada negociación. Nunca ha habido un paso atrás para ellos. Más competencias, más desaparición del Estado en sus regiones. Y a cambio, ellos dan un año, o dos años, o un presupuesto. Entonces, claro, la tendencia es dramática. No es a la salida de Cataluña de España, a lo mejor inmediata, pero sí es a la salida absoluta de España de Cataluña, que realmente hay territorios enteros de nuestro país donde España está desaparecida. Y con esta idea que ahora cede el presidente del gobierno de, bueno, ni siquiera el español es lengua vehicular, ya hoy están haciendo reivindicaciones de eliminar el español de las administraciones y tal. Oiga, pero, o sea, usted, señor presidente del gobierno, ¿se da cuenta de hacia dónde estamos caminando? ¿Se da cuenta de cuál es el punto terminal de esta situación? El punto terminal de esta situación es que en 10 años o en 15 años no va a existir España si seguimos así.